versión del amor que tiene Bonifacio. Dice también Rubén Bonifacio Muñoz que lo más importante del amor no es el amor en sí mismo, sino en la espera gozosa que se tiene para la realización del amor. Porque una vez llegado el amor, sucedido el amor, pues ¿qué sucede? Bueno, pues que nos casamos. Y entonces, pues nos convertimos en compañeros, en cómplices, en amigos, pero ya no somos amantes. Ya no nos amamos, ya hay que preocuparse del prediablo, del teléfono, del menú. Esto ya va carcomiendo el amor. Y lo interesante es la espera, como cuando vamos a una cita, lo más importante de la cita no es la cita misma, sino la espera de llegar a esa cita, esa inminencia. Qué dicha extraña, nunca vista, nunca pensada de tan grande, ocupará las horas de este día. Mientras vienes, escribo, me preparo, escribiendo a recibirte. Cuanto más tiempo tardas, es más ávido el acto de esperarte. Y más heridos, más impacientes los momentos. Yo no sé qué belleza alumbras cuando llegas en las cosas usuales, vistas, despreciadas, siempre en torno de ti. Cuando apareces, se aglomera una simple belleza, una belleza que dormía en los objetos mismos, alargándote. Eso me da esperanzas. Quizá dentro de mí también existe una llama dormida, una hermosura desordenada que hallará sentido con la señal más breve de tu mano. Qué poblada de dicha debes estar, pues así la derramas. Si no hay nada que toques en que algo no surja destellando gozo, queriendo hacerse tuyo, mereciéndote. Abre mi corazón sus puertas para que pases sin llamar. Ahora cierro los ojos y pido que llegues para siempre.